Queridos amigos, pues finalizando, desafortunadamente todo tiempo, todo lo que empieza termina, y está finalizando nuestra importante entrevista con esta banda que la verdad ha sido una cosa muy emocionante que hayan venido, porque nos estamos viendo en toda la República Mexicana y qué bonito que ustedes representan la música de México y que la lleven tan lejos y a tantas partes. Sí, gracias a Dios, fíjate, estamos orgullosos, somos un ejemplo a seguir del Estado y de la República Mexicana, dándole a todos nuestros paisanos de aquí de Estados Unidos y todos los de la República Mexicana, estamos contentos que la Auténtica de Jerez lleva la música para todas partes de México y de Estados Unidos. Pues ahora estamos promocionando su nueva canción, pero dígame su nombre y qué hace usted en la banda. Mi nombre es Humberto Carrillo y toco la trompeta. Y había otro Carrillo, ¿verdad? Sí, pues es mi hermano, el vocalista y el de los clarinetes, esos son mis hermanos. Ah, y luego también traigo mis hijos. ¿Aquí en esta banda? También traigo mis dos hijos, el de la tuba y el de la trombón. Híjole, no puede ser, oiga, qué barbaridad, qué buena onda. Y presénteme a sus compañeros, a ver, este güerito de los ojitos verdes. Él se llama Enrique Rodríguez, toca el trombón. Él. Bueno, ¿y cuál es el apodo? Porque usted me tiene que decir el apodo de Enrique. Le dicen mi Kika, mis mis Kikis, qué bárbaro. ¿Y después el caballero? Mi compa Ernesto, de mero Zacatecas. Ernesto toca el trombón, él es de Zacatecas. ¿Cómo, sí, ¿cómo se apellida don Ernesto? Néstor Hernández. Néstor. Néstor Hernández. ¿Y usted, caballero? Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Luis Humberto, toco trombón y un saludo para todos los televidentes. ¿Y de dónde es exactamente usted nacido? De Jerez, Zacatecas, nacido en Jerez. Jerez, Zacatecas. ¿Y el compañero? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Torres Rojas, soy de menos Usticacán, Zacatecas, a 15, 20 minutos de Jerez, Zacatecas. ¿Cómo se llama su pueblo? Susticacán. Susticacán. Señor, pues, muchas felicidades por su nueva canción. ¿Cómo le escogieron? ¿Cómo escogieron este sencillo del cual han hecho este tan bonito y romántico video? Pues como todos los escoges de los discos, escogimos entre 20, 30 canciones. Escuchamos, nos dio esta canción Adrián Perangustino, Los Hermanos Herrera, y la escuchamos, nos gustó, en cuanto lo vimos nos gustó y dijimos, esa es la que va. Platicamos con Adrián y mira, gracias a Dios, aquí está, hecho realidad ya. Pues ahora le voy a pedir a todos los compañeros que se acerquen para gritar entre todos ese saludo y esa despedida que tiene esta banda tan buena. Acérquense todos los compañeros que puedan, porque ya sé que andan por ahí firmando sus autógrafos, para despedirnos de este bonita tarde, bonito momento que pudimos compartir con esta gran banda de Zacatecas, recordándole a toda la gente que ellos son patrimonio zacatecano. Y ellos son... ¡La Auténtica de Jerez! ¡Patrimonio zacatecano! ¡Ándele! Muchas gracias.